que los medios de transporte para mí es una de las cosas más importantes, no solo para los que van a migrar, sino también para los turistas. Por lo menos yo la primera semana no sabía moverme en más ninguna otra cosa que no fuera un taxi. Entonces, para no gastarme todo el dinero que me había traído en solo taxi, mi primera semana yo lo único que hacía para no gastar el dinero era caminar. El primer medio de transporte del que hablaré serán los taxis. Estos se paran en cualquier lugar donde les saques la mano, siempre y cuando sea legal. Aquí tienen un defecto y es que los paras y si alguien más adelante le saca la mano y ve que le queda seca para llevarlo, también se lo lleva. Me ha pasado que voy retrasada al trabajo y pienso que un taxi sería lo más rápido y me salen con estas jugadas y llego más tarde de lo que hubiese llegado si esperaba el metrobús. Así que solo veo útil agarrar taxi cuando no sabes llegar a algún lado, puesto que este es el medio de transporte más caro, siendo $2 la carrera corta y de 10 en adelante la carrera larga. El segundo medio de transporte son los buses, o como le dicen aquí, diablos rojos. No sé si el nombre lo tienen por las muchas lucecitas rojas o porque manejan como unos diablos, o por ambas. El costo de estos es de 50 centavos. Algunos te dirán a peso, que es lo mismo. Aquí cuando te hablan de un peso es 50 centavos. No sé si los que agarran corredor tendrán el mismo precio, puesto que solo los he agarrado cuando no recargo la tarjeta del metro.